Nuevamente, buenas tardes para todos y para todas. Hoy tenemos el gusto de tener un gran invitado, que es el doctor Ernesto Fajardo Pascagaza. Él es docente del Departamento de Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo Tomás. Él, en su formación académica, ha tenido formación en los doctorados, másteres y especializaciones en filosofía y educación. Y también, además de estudios en la Javeriana de Formación Sacerdotal en el Seminario Mayor, en la Javeriana, en teología, un pregrado en teología, y en Formación Sacerdotal en Seminario Mayor. Doctor Ernesto Fajardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy acá en el Rincón de la Poesía. Respetada Luz Marina, muchísimas gracias. Muy gentil. Aquí yo con un pequeño atuendo, entonces tratando de acercarme a la imagen de nuestro invitado en honor a Lindo Rómulo. Bueno, profe, antes de iniciar esto, quisiera que su merced nos comentara un poco sobre todo ese amor a todo el arte, que según me comentaba, tiene sus hobbies son la pintura, la música, el arte, la poesía, y sobre todo el rescate de lo auténtico y de lo nuestro. Cuéntenos un poco más de eso, profe. Bueno, primero debo decir que es una afición muy particular, no solamente pertenezco al Departamento de Humanidades de la Santo Tomás y pues hay cosas que no solamente es la cátedra, el encuentro con nuestros respetados, queridos estudiantes que siempre todo el tiempo tenemos frente a nuestras aulas, sino también hay cosas o digamos que experiencias paralelas que uno va trabajando, como por ejemplo el arte. Sabrás muy bien, una fascinación, me encanta pintar. En mis ratos libres le dedico a esto, al óleo, carboncillo, la figura humana, los caballos, la música, interpretar algún instrumento, cosas como esas. Y claro, la poesía es para mí también una pasión muy particular, declamar. Desde pequeñito lo he hecho, así como pues si, seguramente ustedes habrán escuchado poetas como pues Pablo Neruda con una canción desesperada, 20 poemas de amor, una canción desesperada, o tal vez a, no sé, Federico García Lorca, a Mario Benedetti, a Antonio Machado, quizá a Rubén Darío, bueno, tantos, ¿no? Jorge Luis Borges, ¿no? Becker, de los clásicos, como Gabriela Mistral, pero pues quizá en este momento más de uno va a encontrarse con otro tipo de figura diferente, que pues, como me preguntabas, es una pasión desde pequeñito, desde niño. Así como me he aprendido algunos poemas, otros los leeré seguramente, de poesía romántica, como les habría dicho, clásicos, pues también me encanta la poesía rústica, como el rescate de lo auténtico, y tú lo terminabas la pregunta con eso, ¿no? Con lo propio, lo nuestro, lo latinoamericano, de alguna forma lo latinoamericano, lo colombiano, y de alguna forma, aun cuando no sea yo boyacense, un rescate a un gran personaje que es el Indio Rómulo. Ay, muchísimas gracias, profe. Quisiera que su merced nos compartiera un poco la parte de poesía antes de comenzar acá con nuestro homenaje, ¿no? A este gran personaje. ¿Tiene alguna poesía costumbrista? ¿Ha escrito algo sobre ello? Pues he tenido la oportunidad de declamarlas, que puedo llegar a componer una poesía. Creo que si hablamos de arte en el lenguaje de componer una obra pictórica o una escultura, lo he hecho y bastante, o componer una canción también, o tocarla en la guitarra, en el piano, pero poesía sí he sido más dado a declamarla, aprendérmelas, como lo dije, desde bien pequeñito, y más en este tono de la poesía rústica, de la poesía auténticamente colombiana, de la poesía auténticamente campesina, sería como el tributo que haríamos hoy. Ok, profe, ¿tuvo alguna inspiración de pequeño sobre cómo comenzó la parte de poesía, su familia, su entorno, bueno? Sí, no teníamos ningún contacto con este tipo de poesía, ni menos de pronto con el Indio Rómulo, sino en algún lugar de este territorio colombiano, por circunstancias de niño, me lo encontré en un lugar que tenía la famosa choza del Indio Rómulo, se decía la choza. Era como, bueno, aquí en Bogotá, en un barrio, tenía un lugar, esa era la choza del Indio Rómulo, donde él declamaba sus poesías, donde incluso iba hasta personajes como el presidente a escucharlo. Y tuve la oportunidad, y en ese momento, hace muchos años, le conseguí el librito primero, el libro, lo alcanzan ustedes a ver en pantalla. Sí, claro.
Sí, es un libro que en esa época lo compré en 5 pesos, eso hace mucho tiempo, para mí fue un regalo enorme, y me comenzó a fascinar este tipo de poesía, esa poesía, y tanto que pues comencé a participar en la escuela, en esa época se decía la escuela, en el colegio, y bueno, en el contexto familiar, bueno, mis padres, mis hermanas, los amigos, les fascinaba escucharme pues decir estas poesías, unas más largas que otras, pero con un sentido muy, muy de región. Y pues bueno, llegué a comprar hasta su último librito que tenía, que está aquí incluso que con, no sé si lo alcanzan a ver, con el autógrafo del Indio Rómulo, de él mismo. Y entonces pues ha sido, digamos que un orgullo muy particular tener esa proximidad con uno de los grandes poetas, yo creo que los grandes poetas colombianos. Así como sé que el terruño boyacense, lo digo, no soy boyacense, pero amo esa tierra, y muchos personajes han salido precisamente de este terruño, ¿no? Como el mismo Fernando Soto Aparicio, desde la literatura, y en este caso, pues específico, los grandes ciclistas de Colombia, y ahora, pues, nuestro Indio Rómulo, ¿no? Okay. Entonces, para comenzar, profe, no sé si me permite leer una pequeña biografía de nuestro Indio Rómulo. ¿Le Claro parece? que sí. Sí, su merced, como su merced quiera, diría el Indio Rómulo. Muchas gracias. Bueno, primero aclarar que el Indio Rómulo se llamaba Rómulo Augusto Mora. Fue un enamorado de las artes escénicas. Estudió teatro en la escuela de Goran Chacha, de la ciudad de Bogotá, y comenzó su carrera artística con el nombre de campesino boyacense. En las décadas de los 60 fundó el grupo Romerías, con el que tuvo un espacio en la televisión auspiciado por la Presidencia de la República durante 8 años. Ya en los años 70 participó en programas como Tierra Colombiana y Maestros, en los que hizo famosos poemas como ¿Por qué no tomo más?, La Vuelta al Pueblo, José Resurrección y El Gran Insulto, entre otros. Este personaje nunca dejó los escenarios y hasta antes de su fallecimiento, que fue este año, a sus 89 años. Hacía presentaciones y actos públicos en diferentes lugares, ¿no? Entonces, pues, profe, lo único que puedo decir que es que esa muerte de este gran personaje deja un gran vacío en el ámbito del arte y de la poesía de nuestro país. Entonces, le cedo la palabra y gracias por acompañarnos. Como te decía mi Luz Marina, te digo así con cariño, en nuestro contexto pues siempre nos referiremos con un lenguaje más depurado, un léxico mucho más elaborado, que nos habrán escuchado nuestros amigos, los que estamos aquí, están invitados hoy, los que forman parte de nuestro encuentro todo el tiempo en la cátedra, en la universidad y en otros escenarios, ¿sí? De los invitados que también tienes tú y los míos. Y nos vamos a salir como de esa perspectiva de lo que es un lenguaje más depurado, como algunos de que también he escuchado aquí, los invitados que han estado en este espacio de poesía, y van a entronizarse, a vincularse con un lenguaje campesino, o sea, de una jerga muy de idiosincrasia campesina, no de ese lenguaje depurado. Entonces, con ese exactamente, bienvenido su Mercedes, como diría alguien aquí del Crayusta. Ya quizá no se utiliza mucho ese tipo de lenguaje. A no ser que alguno de ustedes un día vaya a Boyacá, al centro de Boyacá, a estos pueblitos tan hermosos, tan bonitos, tan insignes de esta patria, de Colombia, y van a encontrar no solamente los paisajes, sino las personas desde su bondad y que siguen manteniendo, sobre todo los campesinos más del agro, del campo, que siguen conservando este tipo de expresión y de lenguaje. Sí, es de aclarar que él nació en Monguí, En y que Monguí. sí, en Monguí, que nació desde muy pequeño, así como el doctor, tuvo una gran inclinación a la parte de la declamación, ¿no? Entonces, Sí. Pues es un precisamente cuando él estuvo en el ejército, pues él terminó su colegio, su primaria allá en Monguí, luego estuvo en un colegio acá, el Salesiano de Bogotá, terminó el bachillerato, de luego ingresó al ejército y estando en el ejército, pues se dio a conocer como poeta, con ese tipo de poesía rústica. Y le propusieron incluso que se quedara ahí para dirigir la parte del arte, pero prefirió salir, como tú ya lo acabas de decir, a academias, estudiar teatro, etcétera. Y bueno, entonces comienza como su carrera. Y pues, decir que desde provincia lo conocí, el primer momento que lo conocí fue en Villa Gómez, Cundinamarca, cuando era un niño y tuve la oportunidad de acercarme y bueno, de ahí en adelante reconocer que era como un patrimonio. Es un personaje que le cantó la tabla a los políticos, le dijo la verdad a los curas, le dijo la verdad al amor,
reconoció desde un lenguaje netamente campesino, auténtico. Fue capaz de reírse de todo lo que pasaba. Y como tú dices, infortunadamente, pues este año en julio lo perdimos por el COVID, se lo llevó. Bueno, mi profe, entonces iniciemos. Bien, vamos a comenzar con una de sus poesías bonitas. Espero, creo que en algo parecerme a lo que presentaba el indio Rómulo o como hablaba. Porque hacía histrionismo y yo pegado un poco a este aparato, seguramente si tuviese la oportunidad de estar lejos a la pantalla, no puedo hacer porque tengo que estar aquí pegado por sonido, pero si lo hiciera estaría en un auditorio y sería mucho más, bueno, más visible, ¿no? Él siempre se colocaba su sombrero de paja, aproximo este sombrero, hagan cuenta que es de paja, por favor, con su zurruana, siempre su zurruana lo llevaba, ese es un netamente campesino, pues mongui un poco frío, llevaba zurruana, su pasmina, esta que tiene aquí en el cuello, siempre la llevaba de diferentes colores cada presentación, su camisa, muy elegante él, por cierto, se presentaba, su bordón, o su zurriago, dirían los paisas el zurriago, pero siempre llevaba su bordón, que era para mantenerse quieto y además que significaba pues, autoridad, ¿no? El hombre, el caballero de la casa. Y también llevaba una mochila, aquí no la llevo hoy, pero bueno, siempre llevaba una mochila que era fabricada de fique, y el fique pues es un elemento natural de la provincia. Bueno, les traigo una primera poesía, espero acercarme, como les dije, a ese lenguaje y la forma de expresión del indio Rómulo. El poema es Mamita. Esto que le pasa perdón, a muchas personas que viven en el campo, en ese paraíso del campo, acuérdense, cuando ustedes conocen muchas personas y tienen la oportunidad de salir de la ciudad y van al campo, al paraíso del campo, en esa libertad. Y a veces el campesino, en medio de su ingenuidad, de su inocencia, pues también se vuelve vulnerable y juegan con el campesino, lo maltratan, lo estigmatizan y pueden, de cierta forma, muchos lo utilizan, y lo tengo que decir de esta manera. De alguna forma, ustedes van a percibir en este poema de Mamita, titulado Mamita, como el campesino que ama tanto a su familia, que quiere tanto a sus padres, gran respeto, pero también clama desde el vacío de la cárcel cómo ha sido ultrajado y cómo lo mantienen. De alguna forma pierde su libertad precisamente porque pues, al campesino, de alguna forma, los de élite lo van a tener siempre como utilizando para el servicio de ellos. El poema es Mamita. Mamita, que sufrís lo que yo sufro con esta tan feroz monstruosidad. Te escribo cuatro letras para contarte lo que me está pasando aquí en Chiquerao, desde que el día el que el indio el Jajustino juró denuncia contra yo nomás. Si la jurrusca fue con otra gente, vos lo sabés, mamita, y la desgracia tuvo que caerme a yo sin saber nada de jueces, policías ni gendarmes, ni mucho menos desenredo que aquí llaman código penal. Hace cuatro meses me trujeron del rancho que dejé como si fuera la misma vida la que se quedara allá. Y no sabes, mamita, con cuántos sufrimientos dejé la vaca topa, la gallina sata, los puerquitos, la oveja negra, la gallina sata, y hasta el chandoso que quería saltar por encima de la tapia, que esté para morder al policía rural. Te cuento que en la celda me acurruco pensando solo en vos, y echo de menos la quebrada, el charrascal, el monte, el llanito, donde me echaba de panza arriba al sol. Ya no escucho el cantío de los toches en la huerta de atrás, que perfumaban la mata de cidrón. Te juro que soy bueno, mamita, te juro por la cruz de la torre, donde mataron a nuestro Señor. No entiendo, no entiendo cómo hacen estos jueces que van crucificando a los de Ruana por pobres, inocentes y pendejos y los zampan de un solo jalonazo a calentar cemento a la prisión. Ay, mamita, mamita, tengo ganas de volverme malo y corrompido y aprender hartas mañas
para que no me enchiqueren sin razón. Desde las fiestas reales no te veo, pero yo sí me acuerdo lo de allá. La cementera todavía engañosa, la papa mamoneando, los frijoles ya de aprovechar. Rece mamita, porque no se pierdan, por falta de quien vaya a jornaliar. No entiendo por qué dicen estos mandones que pa' que haya patria es menestío que los del campo trabajemos más. Si lo sacan a uno de su estancia sin dejarlo ni siquiera cosechar, ¿qué estarán pensando los carajos? ¿Que es que en la cárcel se cosecha el maíz? En veces se me enjuta en la cabeza pensando en lo que pudiera ser si a estos gran jervíos se les sigue matando dañar al juez. La plata que arreitamos a la agraria se cumple el otro mes. Por eso tenemos empeñados el chirajo, el terreno, la cosecha y cuanto Dios nos quiso socorrer. Tenés que jornalear duro y parejo con la Luisa y el chino, porque toca mamita defender a pedazos de la tierrita que es herencia de los taitas abuelos y, ay Diosito, si se llega a perder. Cuando encierran al macho que trabaja, como pasó esta vez, el asadón, la pica y la garlancha, el arado, tienen que ir por fuerza a la mujer. Y yo aquí con mis músculos de hierro, perdiendo el tiempo miserablemente sin tener nadita que hacer. Esta perra vida ni se entiende. El campo sin tener quien lo trabaje. Y aquí los jayanazos como el Chucho, el Jacinto y el José. Buenos para la labranza, fuertes como el güey. Aplastados aprendiendo picardías, que es que para burlar a la ley. Hace poco trajeron un bandido, que estaba endemoniado, creigo yo. A Tuito nos contaba el descarao, que es que se había echado al buche a por soplones. A Tuito una familia, como la Luisa, su merced y yo. Lo apañaron huyendo la justicia y la brega que les dio. Pero no me vas a creer, mamá querida, que antes de un mes lo echaron para la calle. Que es que por influencias, que son más ejecutivas que la misma ley. Que el que no las tenga, se jodió. No tengo ni un cuartillo para abogados, ni tampoco me dejo descrestar. Al Antonio le quitaron 1.500, que es que para conseguir la libertad. Vendió hasta los calzones el gran pendejo y no le hicieron ni siquiera un memorial. Paciencia, mi viejita, que algún día de este infierno nos tienen que sacar. Y nos iremos entonces congesados hasta el santuario de Chiquinquirá a implorar a la Virgencita para que interceda y pues para que se haga justicia de verdad. Mi abogado mamita está en los cielos, con su libro grandote para apuntar las altas y pecados que comete tuita la humanidad. Él sabe que su siervo naita debe de tuito esto que le quieren achacar. Y por eso me entrego entre sus brazos, para que así haga su divina voluntad. Muchas gracias. A usted, mi profe, acá ya hay comentarios acerca de tu acerca de la temática que estamos hoy. Acá Miguel nos comenta, nuestro amado indio Rómulo era la fiel representación de nuestro campesino y los pobres de Colombia, que son víctimas de los cuellos blancos, con verdad dijo en sus poemas. Gracias, doctor Ernesto Fajardo, por sus restos recuerdos. Acá Brigitte, excelente, también, de verdad, muchas gracias. Excelente poema. Creo que el indio Rómulo, como era esta poesía costumbrista, reflejaba pues todo lo que acontecía, tanto en su entorno y tanto en su región y también en el país, ¿no? Era una forma como de dar como esa voz de protesta. Acá el profe, bueno, acá tenemos un invitado también especial, que es nuestro poeta Javier Quiñones Quirós,
Él dice, excelente interpretación, el poema hace la poesía un medio de denuncia, felicitaciones. Bueno, profe, pues sigamos dedicando acá a nuestro público que está, lo está aclamando, como dicen todos. Muy bien, profesor, felicitaciones, dice Rafael David Moreno. Continuemos entonces, ¿qué otra sorpresa nos tiene el día de hoy? Bueno, trataremos de acercarnos, como dije, con todo el humilde respeto que el indio Rómulo me genera, igual a la casta bravía de las personas de Boyacá y pues del terruño colombiano. Así que, bueno, viene una segunda poesía que pues he preparado y espero también igual hacer una interpretación pues loable al respecto. La poesía, el título es ¿Pa' qué las elecciones? Esa es una poesía que se entona, es de Jorge Velosa, pero que lo interpreta justamente el indio Rómulo como un reclamo a todo este tipo de personajes que en el mundo de la política solamente aparecen en época de elecciones, prometiendo muchas cosas, como decía alguna canción, puentes donde no hay ríos, y que juegan también con la conciencia y la libertad y la expresión de los campesinos. Por eso quiero compartirles ahora una poesía que se titula ¿Para qué las elecciones? Recuerdo que cuando estaba niño me invitaron, llegó en X municipio, llegaba ese día el gobernador a hablar y presentaciones de los niños. Me presenté a declamar una poesía. Cuando comencé ¿Para qué las elecciones? Estaba en la cuarta estrofa y me sacaron de allá, porque pues estaba, creo que, afectando a quienes estaban en ese contexto político. Pero aquí va la poesía. ¿Para qué las elecciones? Estoy cansado de todas esas promesas de esos doctores que por aquí aparecen 2 o 3 meses antes de elecciones, que tan solo mentiras nos ofrecen, quisque diciendo que son los redentores de los que están sin pan ni servicios. Tetitos en los que estamos tan bien jodidos, y valga la pena decirlo, la verdad, naita he ganado con que me echen el brazo en las paletas, o que hablen borrititico, armados en los balcones de las casas grandes, estancias de los ricos, y siempre con la misma cantaleta, con el mismo sentir y mentir de muchos años. ¡Onta el pan de que mis chinitos lloran de jísica hambre, mientras los doctores se hartan los impuestos y mi sangre! ¡Onta la escuela para mis tripiverdes, para que la leigan, escriban y se instruigan, para que aprendan tan siquiera a rasguñar su nombre, para que con eso más tarde no los engañen como a yo mesmito, ni les roben el pan de sus chinitos, ni tengan que decir de todo tiro mi patrón, mi doctor, mi buen amito! Estoy cansado de ser arrendatario, estoy cansado de servir al gamonal. Unta la tierra para que yo cultive, unta un terrón que sea mi propiedad. Unta el jornal que mi trabajo gana, si mi amito el patrón naita me da. Tuito es de mi patrón, ¿y cuál me veo para tan siquiera tener un animal? Estoy cansado de serles un esclavo, como lo fueron mis taitas y mis abuelos, como mis hijos muy pronto lo serán, y seguimos sufriendo de ese mal. Estoy cansado de joderme con la yunta, la pica, la garlancha y el esadón, para que todo el fruto de mis esfuerzos, de mi trabajo, se vaya derechito a los bolsillos del que ha sido por siempre mi patrón. Porque mi Dios, me dicen, porque estoy cansado de joderme con la yunta, la pica, la garlancha, el asadón. ¿Por qué, mi Dios, me dicen que es tan bueno que por allá en los cielos permite con el pobre esta maldad? Estoy cansado que aquel que mi patrón y sus amigos busquen mis hijas para calmar su fiebre. Se meten en el rancho cuando tampo hay solas y a las malas con ellas ya se acuestan, como si fueran perras callejeras, como si fueran de su misma clase. Honta la justicia que también a mis taitas y abuelos prometieron. Si alego a mi patrón por mis derechos, en limpia para la calle voy derecho. Si le discuto al juez, salgo multado. Y eso que yo le traje un pollo sarabiao. Si voy donde el alcalde a denunciarlo,
y no le llevo también un buen pollito, para la cárcel me llevan derechito, sin tener derecho de decir ni miau. Ontado, Torres, la justicia, yo pregunto. Canaina juera para joderlo a uno. Onta la paz, si fueron ellos mismos los que pusieron esos mismos colores. Para que otros, los del mismo pueblo, ya liberales, ya conservadores, hagamos temblar nuestras manos, el puñal, el machete y el bordón, a soplárselo a aquel que no sea del mesmito color. Ya estoy cansado de tuitas estas vainas, y ahora sí le diré, no, mi doctor, yo no voto por ninguno de ustedes, para que después no jueguen la traición. Ya tuve suficiente, aquí me quedo, porque ahorita les voy diciendo a dedo, mejor voy alistando mi fusil, para que llegue la revolución. ¿Qué importa que tenga que morir? Jodido estoy, jodido voy a estar. Y del patrón no hay que trabajar. Naita tengo que pueda yo perder. En cambio, si tuito por ganar, puesto que gritando voz al cuello, viva mi pueblo, viva la lucha por la libertad. Muchas gracias. A su merced, profe, excelente representación. Profe, acá tengo también una poeta invitada que se llama Francesca Portugal. Felicitaciones, me encanta, qué lindo invitado. Profe, yo creo que dentro de estos poemas que está planteando ahí nuestro indio Rómulo, creo que no ha habido mucha diferencia en todo lo que están actuando nuestros políticos actualmente, ¿no? No quiero entrar a la parte política, pero creo que es una forma de reflejar todo lo que está aconteciendo y que todavía acontece, ¿no? Eso es verdad. Sí, es una crítica pues fehaciente de la realidad social que vive pues el pueblo latinoamericano, especialmente, bueno, ahora también en ciertos contextos, ¿no? Hasta norte y europeos, pero específicamente en nuestro contexto latinoamericano y más en esta que es el terruño colombiano. Y seguramente, Francesca, pues lo entenderás, que es esto, ¿no? De los más vulnerables de la sociedad, que se entiende como los obreros, los campesinos, aquellos incluso que no tienen voz, pero votos sí tienen. Es decir, cuando se acuerdan, precisamente lo decían las paquelas elecciones, como, bueno, elecciones diría el indio Rómulo, elecciones, lo diríamos nosotros, en tanto que solamente se acuerdan de ellos con promesas baldías en la época de estos descomisos electorales y ya después se olvidan. Si son promesas que y luego pasan por alto, son antes 3 años, hoy 4 años, y siempre será una realidad, ¿no? Siempre será una realidad constante, ¿no? De TLC, de teja, lechona y cerveza, siempre será así. Esa es la formalidad. Bueno, acá nos comentan, Cindy nos comenta que es uno de mis poemas preferidos del indio. Yo creo que él, con todos sus poemas, ha sido ícono, ¿no? Sí. Sí, exactamente, sí, es de lo icónico que tiene precisamente el indio Rómulo. Quizá les tengo otro poema del indio Rómulo, pues su autor precisamente... lo tomo en cuenta que es el mismo indio Rómulo, y es como pasando a otro escenario también, desde este lenguaje de, habrás escuchado la palabra el yerbatero, quizá, ¿no? El yerbatero, nosotros estamos hablando, bueno, nosotros vamos al médico, vamos a la EPS, vamos a que nos atienda el profesional, el especialista, etcétera. Sin embargo, en el contexto campesino no se va a la EPS muchas veces, ni al médico de cabecera de provincia, porque hacen incluso hay médicos en los pueblos, hay muchos pueblos en Colombia donde va un médico una vez o dos veces a la semana, nada más. Entonces, acuden a otra persona que está en la provincia, en la región, en el campo, que es el yerbatero. Es el personaje que se la sabe todas, que sin haber ido a la universidad, se ufana de saber manejar pócimas o fórmulas médicas de hierbas para poder... a salvar y curar a sus enfermos. Entonces, si me permiten ustedes, si me permites, Marina, por favor, partir entonces este poema del yerbatero. Claro que sí, su merced. El yerbatero para ustedes. Señores, yo sí podría decirles sin tanta labia que siendo yo yerbatero y sin haber pisado la jáurica donde se fabrican los títulos de los médicos, mis colegas, sé tanta y más medicina que ellos. Hombre, porque yo sí sé de botánica. Miren, yo sé curar reumatismo, hemorragia, fiebres, neuralgia, sarampión, hidropesia, tisis, cáncer, elegancia, vihuela, coto, karate, sabañones y hemorragias.
Yo sé curar con mis hierbas, mis rezos y mis pomadas, gota, coral, tembladera, váguido, vómitos, náuseas, paludismo, beriberia, eripecia, tos y asma, gripa, carraspera, cólico, calenturas, cangros, llagas, diabetes, ronchas, espasmos, erupción, rasquiña, cancha, calambre, dolor de las muelas, tumores en la retranca, caspa, chichones, escarlinata, mal de ojos, mal de patas, mal de amor y mal de rabia, mal del zambido, lombrices, gusanos en la retranca, animales en las tripas, latenia solitaria, piojos en la grupera, garrapatas en la panza, lastimaduras, chuquera, mezquinos en el dedo gordo, niguas debajo de las patas, cojo, cojeta, tabardillo, mal de marisco y nostalgia, carranchile en los sobacos, piopera, biospera y asma, juegos en las chumaceras, granos en el medio de las ancas, escoldaduras de las ingles, almorragias, amorrabas en las nalgas. ¿Y eso qué es lo que me embarraca? Hombre, que sabiendo tuitas estas vainas, no me dejen recetar en la comarca. Yo no necesito examen. Soy tegua y con eso basta. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, démosle la oportunidad a nuestro público de abrir su micrófono y si quieren hacerle alguna pregunta al doctor Ernesto Fajardo. Si alguien quiere o alguna pregunta a través del chat. Bueno, profe, pues mientras te lo van pensando, si quieres podemos continuar con otro de esos poemas que identificaron siempre al indio Rómulo, ¿no? Bueno, vale. Uno que siempre que no bebo más, ¿no? ¿Cómo? Este que no bebo más, algo así, creo que... ¿Por qué no bebo más? ¿Por qué no bebo más? Algo así. Sí, a ese de alguna forma es un poema que tiene, bueno, es el del indio Rómulo, pues lo dice, pero realmente se le debe al indio Duarte, que es también otro de los grandes poetas de la poesía rústica, valga la pena decirlo, ¿no? El de famoso, ¿por qué no bebo más? Sí. Entonces, si quieres, mientras tanto, tengo otro preparado, claro, bueno, con ustedes que puedo como compartir. Dice, barbarismos. Barbarismo se va a referir precisamente al lenguaje que se tiene con ese tipo de... que nosotros hoy en día mezclamos, lenguas extranjeras, inglés con el español, y vamos chapuceándole así entre español e inglés. Entonces, este sí, lo más que declamarlo, lo trataré de leer, porque hace un buen rato no lo tengo aquí en mi conciencia de poeta. Dice así. Quiero con estas habladas y en una forma jocosa comenzar por explicarles las vainas que son graciosas. Y con gran nacionalismo quiero hablar sin pendejadas del tal extranjerismo. Nuestro querido lenguaje se volvió una mezcolanza. Revuelven el extranjerismo en tuito lo que se habla. Con términos agringados y sin saber lo que es, volvimos a nuestro idioma del derecho para el revés. Ahora las carnes asadas les llaman bistec. Y a las papas machucadas hay que decirles puré. Pues al que al sí ahora es yes. Y al adiós un simple chau. Que si algo resulta bien debemos decir ok. Ya no es madre la mamá. Solamente dicen mami. Y para hablar del papá debemos decirle papi. Hoy al armario es un closer, la lámpara un quinché, el corredor es un hall, la despensa es un buffet. Que si un saco corto, chaqué. La alacena es un ceibó. Que al pasar la tournée y a la cama es un somier. La comida es un menú, un guardarropa es un bestiar. Un recuerdo, un souvenir, la lotería es un bingo, el domingo es un weekend. Y así con acento gringo y uno que otro barbarismos, volvimos mierdas a Cervantes con el tal extranjerismo. Muchas gracias. Muy bien, profe. Ese realmente no lo había escuchado. Ese se refiere precisamente a cómo se involucran muchas de las palabras de extranjerismo o poesías o textos o términos extranjeros en nuestro lenguaje colombiano, ¿no? En el castellano, precisamente, ¿no? Y que esa es una tendencia que tiende cada día a imponerse más. Sí, exactamente, sí. Sí. Quizá como pues el tiempo va pasando, seguramente ya será el último poema. Quiero compartirles el que tú acabas de decir. Es el de ¿por qué no tomo más? Muchas gracias, profe. Con gusto, y diríamos que con esto, de alguna forma, a nuestro querido auditorio, para que lo compartamos. ¿Por qué no tomo más?
Se está por empezar la zafra en el horcón. Ingenio que en la ocasión necesitaba peones. Los paisanos sus reuniones hacían en la pulpería, donde trabajo ofrecía el capataz. Se bebía, se tomaba mucho, quizá en demasía. En eso entró Julián, mozo apreciado por tuitos. ¡Sílvase algo, parcero! Gracias, amigo, no tomo. ¿Cómo dice? ¿Que no toma? ¿Y dónde ha visto un criollo que no tome? ¿Por lo menos un litro de guaro al día? A ver, pulpero, ponga un frasco que va a tomar conmigo el mozo. Perdóneme, le he dicho que no tomo, no quiero tomar. Y ya que tanto insiste, escuche, yo he tomado quizás como el primero. Tú y todos ustedes conocieron a aquella que fue mi mujer, mi Juana. Alma pura que ni yo mismo mereciera y que más de alguno me envidiaran. Por ella sufro, únicamente por ella, por no verla sufrir ni lloriquear, contuve los impulsos de tomar. Pero cuando un día Dios para siempre de mi lado la llevó a ese paso donde nunca se vuelve, cuando quedé solo, completamente solo, con ese hijo de su amor, que se formara al juntarse con el mismo mío como un fruto o una flor. Entonces sí volví con ansias a la bebida, y encerrado en mi rancho con un frasco de guaro, tomaba hasta perder la cabeza. Y así, cuando estaba bien, pero bien tomado, en la pared del rancho se aparecía ella, mi Juana, y me hablaba, con esa voz para mí más dulce que el canto de la calandria. Esa ilusión se me hacía tan real, se me hacía tan cierta, que un día mi hijo, entrando al rancho, me dijo, pero ¿cómo todavía tomando guaro, papacito? Lleva 6 días tomando. ¿Por qué toma tanto de un tiempo para acá, papacito? ¿Por qué? ¿No ve que estoy descalzo? ¿Que no ve que estoy vestido de harapos? ¿No ves que cuando salgo de la escuela me gritan, tu padre es un borracho? Y tienen razón, porque tomas tanto, papacito. ¿Cómo dices, mocoso sonso? ¿Que ahora estoy tomando, no ve que tomando la estoy viendo? ¿A quién ve? ¿A quién ve si dentro del rancho no hay nadie más que los dos que estamos solos? ¿Cómo que nadie no ves a tu madre, a tu madre? Juana, dice tu hijo que no te ve. Pero ¿cómo te estás viendo a mi madre? ¿Qué estás viendo a mi madre? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está? Quiero ver a mi madre. ¿Usted quiere ver a mi madre? ¿Quiere ver a su madre? Mire, a ver a su madre tiene que tomar guaro. Tiene que tomar mucho guaro, igual que lo tomo yo. Un día, frente a mi rancho me apeo, de dentro me llega un ruidaje como de risas, llantos y pataletas. Algo más negro que los ojos de mi cabello cruzó por mi cabeza. De una patada eché abajo la puerta de mi rancho y en el suelo revolcando con la boca llena de babas como picado de serpiente. Estaba mi hijo en el suelo, asustado miré para todos lados y sobre la mesa estaba el frasco de guaro completamente vacío. Lo alcé, levantando la mano para castigarlo, le dije, ¿por qué has tomado, mijo? ¿Por qué has tomado, hijo de una gran? ¿Por qué has tomado? Y mi pobre hijo, dando con sus ojos una vuelta de espanto, dijo, no me pegue, papacito, no me pegue, porque yo he tomado y voy a seguir tomando, porque tomando quiero verla a ella, yo quiero ver a mi madre como usted la ve. Muchas gracias. Excelente interpretación, profe. Yo creo que cada vez que se declama ese poema, despierta muchos sentimientos en nosotros, sobre todo una lágrima, ¿no? Porque no queremos tomar más, definitivamente. No bebo más. Pues, profe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. A todos también. Quisiera que pudiéramos tomar una fotografía. No sé si con los presentes, para que el profe lo tuviera. Ya lo voy a dejar de presentar fijamente. Los que quieran abrir cámara,
lo pueden realizar y tomamos una fotografía para que tenga recuerdo de quienes lo han acompañado en el día de hoy. E igual pues está todo el grupo del CRAI, algunos docentes. Y bueno, le pediría a Cindy que tome la fotografía para que Javier, mira, ahí te lo relaciono, Javier Quiñones es nuestro poeta, él ya estuvo en nuestro espacio, y quiero pues hoy tener, como que tener esa memoria, ¿no? Porque el homenaje al indio Rómulo no puede pasar desapercibido. No sé si Javier, ya que estás aquí, quieras darle un saludito al profe, no sé. ¿O quieres hacer alguna pregunta? Aprovechando. Buenas tardes. Buenas tardes, Luz Marina, y a todos los asistentes y al profe. Muchísimas gracias por compartir con nosotros precisamente la poesía, y más allá de la poesía, pues la puesta en escena del indio Rómulo, que hacía precisamente que las palabras tomaran vida y llevaran precisamente la fuerza que tiene. Todo aquello que se escribe, si no se lee en voz alta, si los demás no lo escuchan, es simplemente letra muerta. Ahora que escuchaba al profe, y se me vino a la mente el año de 1992, si mal no lo recuerdo, el colegio Camilo Torres Restrepo, donde estudié mi secundaria, estaba cumpliendo 20 años y llevaron como invitado al indio Rómulo a uno de esos días, porque fue toda una semana cultural. En uno de esos 5 días estuvo el indio Rómulo, y ahí tuve la oportunidad de escucharlo declamar la poesía y declamar precisamente ese último poema con el que el profesor nos deleitó en el día de hoy. Y la verdad que es una de las experiencias gratas que tengo de la vida. Como costeño soy muy dado a recordar y a mantener esa tradición de contar las cosas que vivo. García Márquez decía que uno es la vida de uno es lo que vive y la forma como lo cuenta. Entonces, creo que el indio Rómulo era capaz, o fue capaz de hacer precisamente eso, de, como decía en el, como dije en lo que escribí en el chat, de darle voz al pueblo, al campesino, desde la poesía, ¿sí? Incluso, pues, yo me imagino que en las academias deben haber algunas investigaciones, algunos estudios sobre la poesía del indio Rómulo, pero ahí entre esos versos, como decía el profe al comienzo, esos versos del campo, que son rupestres, que son no tienen ese estilo y esa forma romántica, o como lo llaman algunos, ese lenguaje parnasiano que utilizan algunos poetas, utilizó y dijo lo que para muchos es un elemento constitutivo de la democracia. Y la democracia no es otra cosa que una forma, o la forma que tienen los que poseen el poder económico de engañar al pueblo para mantenerlo sumido en lo que ellos necesitan que el pueblo tenga para poder controlarlo. Un pueblo que permanece lleno de necesidades es un pueblo que los políticos y quienes mantienen el poder van a seguir controlando. Por eso es que no son capaces, y a ellos no les interesa llevarlos a que el pueblo supere esas necesidades. Ya los griegos lo decían: para ser libre, un hombre necesita superar las necesidades. Y si el Estado, la sociedad, no le permite a esos hombres superar esas necesidades, siempre lo van a tener ahí dominado, controlado y al servicio de quienes tienen el poder. Y el indio Rómulo lo decía muy bien y lo hizo muy bien en su poesía, al campesino, al hombre del común, cómo estas personas lo manipulan para sus intereses. Entonces, profe, muchísimas gracias. Felicitarlo por esa puesta en escena de la poesía y sobre todo por hacer de la palabra algo que tiene vida. Entonces, muchísimas gracias, profe. A ti, Javier, muy gentil. Gracias. Entonces, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por tus palabras. Yo sabía que tú ibas a resaltar todo esto porque tú también escribes de una manera maravillosa. También le comento, profe, que Javier tiene algunos espacios de poesía. Cuando quieras, cordialmente invitado. ¿Cierto, Javier?
No te escucho. Tienes cerrado el micrófono. Sí, lo que pasa es que esa maña de cerrar el micrófono cree que está abierto y no está cerrado. Entonces, y eso que no estamos en el Congreso de la República, donde le cierran los micrófonos cuando ya ven que está diciendo algo que no le sirve. Entonces, pero aquí me lo cerré fui yo mismo. Sí, tengo un espacio que se llama Viernes de Poesía. Precisamente el día de mañana tengo tres invitados. Una de esos invitados, voy a hacer una mezcla mañana de música sabanera, porro con poesía. Y digo música sabanera porque si digo porro, lo pueden confundir con el otro porro, pero este es porro musical, es un ritmo musical de la sabana de Sucre y Córdoba. Entonces voy a hacer esa combinación, a ver cómo nos va. Música del pueblo con poesía también del pueblo y pues para el pueblo. Entonces están todos invitados, lo hago por a través de la página del colectivo BBC, del grupo Leemos Desde Casa y desde mi Facebook. Entonces todos están cordialmente invitados y el profesor también, cuando tenga la oportunidad de que tenga el tiempo libre, está cordialmente invitado para compartir precisamente la poesía. Soy un convencido de que solamente el arte nos humaniza y nos sensibiliza de tal forma que podamos transformar esta realidad completamente mecánica en la que nos tienen ya desde el siglo XVII, XVIII, cuando consideraron que todo podía ser conocido, incluso el hombre. Entonces el hombre no solamente se convirtió en un sujeto cognoscente, sino también en un objeto de conocimiento. Y aquí nos tienen completamente controlados y haciendo lo que ellos deseen que nosotros hagamos. Y el arte nos permite liberarnos, por lo menos convertirnos en un tipo de virus, ya que estamos en época de virus. A veces el ser humano debe ser también un virus para la sociedad en la que vive, para que de esa manera pueda generar cambios y transformaciones. Un hombre obediente jamás va a generar cambios. Hay que ser rebeldes en ciertos momentos de la vida. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. No sé si Francesca quiera agregar algo, pero bueno, abrir tu micrófono, o si no, pues damos por finalizado esta actividad. Profe Ernesto, como siempre, mil y mil gracias, excelente interpretación. De verdad que algo que he admirado del profe es toda la parte polifacética que tiene su merced. Conozco su cultura, conozco su arte, entonces, profe, algún día me va a decir cuáles de esas artes son las que más inclinan, pero en todas maravillosamente lo hace. Bueno, feliz tarde para todos nuevamente. Los espero el próximo jueves en el Rincón de la Poesía. Agradezco a todos por acompañarnos y feliz tarde. A ti, Luz Marina, muchas gracias por la invitación desde el CRAI USTA y pues muchas gracias definitivamente por la presencialidad que han hecho todos, compañeros de algunos de la universidad, estudiantes, familiares también. Muy gentiles, un abrazo cordial y que sean muy felices. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, profe. Con gusto.